¡Wow! Bueno, para enfocar correctamente esta reacción, porque es delicada, para mí Linkin Park es un grupo con el que yo crecí de pequeñito, o de chavalín, vamos a decir, para que no se me eche tanta edad. Entonces, es un grupo para mí especial porque yo he vivido mi adolescencia con ellos. Y claro, pues hace mucho que no sacaban un tema, ahora lo sacan y efectivamente pues hay una integrante nueva. Entonces, intentar, yo creo, porque no lo escucho el tema, vamos de cero, pero intentar, cuando lo escuches, escuchar lo que escuchabas cuando estaba Chester, es un error, yo creo. O sea, es decir, el Linkin Park de Chester ya fue y es, o sea, leyenda porque está puesto en un sitio muy alto y esto es un Linkin Park totalmente nuevo. Entonces tienes que entenderlo como un grupo de música que te va a presentar algo nuevo con una persona, una vocalista nueva y desde ahí ya disfrutarlo desde esa posición. Porque si intentas hacer la más mínima comparación, no va a salir. No va a salir porque es que Chester ocupó un sitio en la historia de la música que es imposible que sea reemplazado por nadie. Y yo creo, sinceramente, que Linkin Park no intenta eso. Intenta en plan decir, mira, nosotros nos encanta la música, queremos seguir haciéndolo, ¿por qué no con una vocalista nueva intentamos como abrir un camino que no está explorado y ver hasta dónde llega el grupo? Yo creo que va por ahí la cosa. Yo voy a orientarlo así, con lo cual, porque si no es que te vuelves loco. Así que, sin más dilación, ¡vamos! Your blades are sharpened with precision. He puesto los subtítulos en inglés. Igual los queréis. Es que en español están, en plan, pone traducidos automáticamente. Y me da un poco de miedo, la verdad. No te voy a engañar. Lo podemos intentar. Oh, Dios mío. Y encima tengo que elegir yo. Madre mía. El esperanto. Cuidado, ¿eh? ¿Tiene sentido? Bueno. Más o menos, ¿no? Yo qué sé. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how. Este flow, este rollito, esta voz, esta base, literal, me devuelve a mi yo de 14 años. Automáticamente. Es increíble, ¿eh? Es que además cuando tú conectas con un grupo a nivel que tu infancia o tu adolescencia está conectada con ellos, es más intenso cuando lo escuchas porque te sientes como en casa, ¿sabes? No sé, es raro explicar, pero es increíble. This ends, I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Y esta es Emily, ¿no? Entiendo. Que es la nueva integrante. Vamos a ver cómo suena. Yo, sinceramente, tienes que tener un tono de voz bastante potente para entrar en un grupo con este tipo de bases y con este tipo de ritmo y con este tipo de, no sé, vamos a ver. Muy redneck ella con la gorra. Wow. Es que claro, estamos en un proyecto nuevo, pero cómo le pegan de duro, tío. Cómo le pegan de duro. Es un grupo infinito, tío. Fuck, ¿eh? Cómo suena de bien cuando rompe ahí. Wow. Wow.
Hostia, tiene pintón de que live Emily va a sonar muy potente. Muy potente. Si la queréis buscar... Hostia, he leído el apellido antes, pero no sé si... Emily Armstrong o algo así puede ser. Igual... me he columpiado, ¿no? Pero creo que es así. Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Es que hay que tener... hay que saber gritar mientras cantas. O sea, Linkin Park tiene temas, si tú te vas a temas antiguos suyos, o este estilo de grupos, que hay partes en las cuales tienes que tener una potencia y una resistencia para el grito, para cantar, mientras estás ahí como rasgando la voz y proyectándola muy alto, que es muy difícil porque, claro, requiere que sepas cantar y encima sepas llegar a esos niveles. Y hostia, ¿eh? Emily, yo, cuidado. Ojito, ¿eh? Wow. Ese es que no sé si es un piano, porque ya sabéis que yo de instrumentos cero, pero eso que suena el tan 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 y ahora empieza la voz, es mítico de la banda, tío. Tiene ese rollito. Qué bueno, porque te está dando la sensación de, mira, esto es un proyecto nuevo, empezamos un camino nuevo, y bueno, pues es como empezar de cero básicamente, pero la esencia está ahí, sabes, y jamás se puede perder, porque a ver, es que wanted to be part of something. I only wanted to be part of. I only wanted to be part of something. El vídeo está guapísimo. Son como píxeles, ¿no? Son como píxeles. Me gusta porque este grupo siempre trabaja con videoclips así súper distópicos, súper, ¿sabes? Con muy futurísticos también, muy cyberpunk. Me gusta ese rollo también. Y mola. Está guapo el vídeo. Wey. Hostia, pues ella suena duro, ¿eh? Es que, bueno, Linkin Park ha pasado por muchas fases. Tuvo una fase dura, que es los comienzos con discos muy cañeros. Meteora es un disco mítico y muy cañero, muy con canciones muy de grito, muy, ¿sabes? Y luego pasó a una etapa, podríamos llamar, no sé si comercial, pero más... No sé si pop, pero más tirando a, ¿sabes?, a lo que se vendía, y eso, y alcanzó otro rollo que a mí me gustó igual. O sea, yo no tuve queja. Y claro, tiene esas dos posibles opciones de, oye, pues te puedo meter más caña, temas más duros, más de antes, o combinarlo un poco con lo que... Y suena, ella suena fuerte, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Me encanta el traductor. Llegado a cierto punto dice, The Emptiness lo va a traducir tu puta madre, porque yo no voy a hacerlo. Entonces, te voy a poner un ma vergüenza, el vacío, porque, por ejemplo, y ya está. Y ole, ¿y qué? ¿Tienes algo que decir? Porque soy un traductor y soy un ente que no existe, así que ¿qué vas a quejarte? ¿Eh? Me encanta. Fan del traductor ahora mismo. The emptiness, the shame.
Me encanta esto que hacen cuando está la parte principal, por ejemplo, Emily cantando, y por debajo los coros haciendo la misma parte, pero como un poco por detrás. ¡Ay, eso es precioso! Eso queda finísimo, sobre todo para los finales de los temas. ¿Ves? Ellos por debajo y ahora ella por encima. ¡Wow! Uy, qué final más a Linkin Park. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Joder! Vale, lo que a mí se me antoja ahora es un disco. Yo necesito un disco entero, con un disco de estos en serio, con sus 20 canciones, para yo conectar con Emily, yo creo. Porque en un disco entero ya sí puedes ver, ¿sabes? Como diferentes partecitas donde dices, vale, pues es aquí suena tal, suena cual, y así, ¿sabes? Como que te empapas más del estilo. A mí me gusta mucho, sinceramente, sobre todo porque lo tienes que entender no desde el, ah, pero es que no suena como Chester. Ya, cabrón, es que no, nadie va a sonar como Chester nunca. O sea, vale. Entonces, si lo entiendes desde ese otro prisma, es mucho más sano y vas a disfrutar de los temas de ellos, ¿sabes? Porque es una pena que no, que es un grupo que no hiciese más música, más que nada porque es que hay un talento ahí que está desaprovechado, ¿sabes? Entonces, me decís en los comentarios qué opináis. Qué bonito este canal, que trae un poco de todo, la verdad, estoy muy contento. Y por mi parte ya está. Hoy es martes. ¿Es martes? No, es miércoles. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Nos vemos la próxima. Chao.